Luego de su prohibición temporal en México, Roku, el dispositivo para disfrutar de canales vía streaming, está de vuelta con una diversidad de productos que va desde los 900 hasta los 3000 pesos. Con el objetivo de que el usuario pueda convertir su televisión en una multiplataforma de contenido más amigable, se pueden compartir también fotos, videos y música con su aplicación a través de un teléfono inteligente. Roku es una plataforma completamente agnóstica. Entonces, nosotros somos un medio de distribución para las diferentes aplicaciones o contenidos. Eh, y, y, digamos, no tenemos ninguna preferencia ni, ni ninguna aplicación en particular. Entonces, básicamente lo que queremos es entregarle a los, a los usuarios el contenido que quieren, donde lo quieren ver y de la forma que lo quieren ver. Obviamente, con una experiencia de usuario lo más sencilla posible. Todos los dispositivos de Roku tienen el mismo sistema operativo. Entonces. Tienes exactamente la misma experiencia de usuario independientemente del dispositivo que, que compres o que estés utilizando. En este caso tenemos la pantalla inicial que tiene dos, dos componentes o dos elementos básicos a mano izquierda está el menú en donde está eh, la función de buscar. Entonces tú puedes entrar acá a buscar las diferentes a buscar aplicaciones por categorías con las diferentes categorías que tenemos. Tenemos aplicaciones Sbot o por suscripción como un Netflix o un Blim. Tenemos aplicaciones T-Bot o transaccionales como un Cinepolis Click, donde pagas por el contenido que ves. Y tenemos aplicaciones gratuitas o soportadas por publicidad. Esos, digamos, son los tres tipos. Estamos, estamos hablando bas básicamente de más de 5.000 canales o aplicaciones publicadas en este momento para México y el número casi que se mantiene en el resto de la región de Latinoamérica. En este momento que estamos de vuelta en México, pues queremos aumentar esta lista de canales. Eh, Aún más para darle a los usuarios realmente el contenido que están buscando. Con información de Brenda García e imágenes de Eric Gómez, Notimex.